buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal que se encuentran? Espero que bien todos ustedes. Y vamos con un poemita de Jorge Cernocchi. Es de la casa de los abuelos y dice así. Tenía la casa entonces como un cerco de silencios, por donde se recostaban los días de mis abuelos. El galpón con el arado y el brocal del pozo viejo eran como del paisaje en mi caja de recuerdos. La galería se alzaba, tejiendo de enredaderas los ventanales abiertos y tapizaban las hojas, sus paredes hasta el techo. Florecían campanitas y colibríes traviesos, aleteaban zigzagueantes, perfumándose con néctares las semblanzas de mis sueños. Por el patio andaba el duende de la infancia de mi padre, correteando al lado mío y compartiendo mis juegos. Desgranaba entre mis manos los espirales de un tiempo que fue quedando atrapado en esa casa de campo que habitaban mis abuelos. Los años con su inclemencia convirtieron en tapera aquella casa de campo que hoy con nostalgia y recuerdo, si hasta veo a la abuela recorriendo la cocina con su figura pesada, encendiéndonos el fuego y con brasitas de marlo calentaba nuestro invierno. Ya no está ni la tapera ni el brocal del pozo viejo y los yuyos en el patio van tapando en silencio las vivencias de esa infancia que se fue quedando lejos, pero que a veces se escapa hacia aquel hermoso tiempo y florecen con nostalgia las rosas de los recuerdos que anidaban siempre añorando a la casa de mis abuelos. Así concluyó, amigos, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo videíto. Sean muy felices y hasta la próxima. Quedan disfrutando lo que todavía tienen en este video para ver. Bendiciones para todos.